Agenda es un proyecto que nació en Colombia y que tuvo, digamos, un gran reconocimiento a nivel internacional. La filosofía que tenemos en el proyecto de Hacking Day es que sencillamente, si nosotros aprendemos a conocer las vulnerabilidades que puede tener los diferentes sistemas de información, los sistemas informáticos, podemos de la misma manera protegerlos. The Hacking Day es un proyecto que nació de la empresa IT Forense con el fin de concientizar a una comunidad general, ¿cierto? Profesionales, estudiantes y cualquier tipo de interés en lo que es la seguridad informática. Aquí a nuestro amigo Robinho, que es un robot, ¿sí? Que lo tenemos para el ámbito de la seguridad informática para hacer vigilancia. Es un robot que perfectamente podemos manipular vía web y podemos moverlo hacia diferentes sitios. Podemos tomar fotografías y verlas vía página web y podemos hacer los diferentes desplazamientos para que se recorra por diferentes sitios. A nosotros nos contactan básicamente a través de la página web oficial, que es thehackingday.com. Normalmente nos contactan, nos dicen que bueno, que tienen un interés para llevar la capacitación a cierto país o a cierta área. Nosotros tratamos de conseguir en convenio con instituciones educativas, tratamos de conseguir en convenio las salas, en contraprestación de capacitarles a docentes y a estudiantes en el área de la seguridad informática. Nosotros siempre en los cursos reflejamos al estudiante la importancia de hacerlo de manera ética. Sin embargo, es responsabilidad ya del usuario, ¿cierto? El uso debido o indebido que le dé ese conocimiento. La empresa IT Forense está organizando un evento que será la próxima semana en conjunto con la comunidad Dragonheart y apoyado por varias entidades del gobierno y las empresas privadas, que se llama el ACK Security Conference. Se trata de un encuentro internacional de seguridad informática. El objetivo principal es que los estudiantes hagan todo paso a paso. O sea, realmente no necesita ser ni un ingeniero, ni un tecnólogo. Puede ser un abogado, puede ser un economista, puede ser un contador que con unos básicos conocimientos de un manejo del sistema operativo le interesa el tema de la seguridad informática.